No puedo escuchar. Hola, 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 buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy soy yo la que estaba hablando con el micrófono apagado. Yo, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya Pues preparados bien, y gracias a Dios. preparadas. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, ahí estaba yo, va de, hola, hola, qué raro, mis audífonos, ¿qué les pasa? Y yo tipo, bueno, suele pasar. Muy bien, bienvenidos a, recordemos, creo que ayer se me escapó darles la indicación que al nomás conectarse, usted deberá escribir su nombrecito y mandar el mensajito a la plataforma de Zoom. Y también al WhatsApp para llevar el registro. ¿Por qué? Porque yo paso asistencia tempranito y de pronto usted pueda que por A, B, X motivo no se haya logrado conectar o no haya logrado ingresar en el momento que estábamos pasando la asistencia y por esa razón, pues pueda que no aparezca. Después nosotros hacemos el vaciado de dicha información y de pronto ahí pueda que no aparezca y aunque sí haya estado conectado. Así que lo primero que vamos a hacer, colocar nuestro nombrecito, que están presentes, y de igual manera para escribirlo en el grupo de WhatsApp. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cansados? ¿Cansadas? ¿Cómo ha estado? Ok, gracias, Lorena. ¿Cómo han estado? Muy bien, vamos a iniciar pasando la asistencia. Ada Raquel. Ada Raquel. Presente, aquí soy. Okay, gracias. Alma Violeta. Alma. Almita. Hola, Alma. Hola. Alma. Bueno, creo que no está todavía la compañera. Okay. Carla Lisset. Carla Lisset. No está por acá todavía. Cecilia del Carmen. Presente, buenas noches. Gracias, gracias, Cecilia. Daniela Carolina. Presente. Gracias, Dani. Emeline Lisset. Emeline. Presente. Gracias, Emeline. Gerson Fabricio. Hola, Gracias. presente, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Griselda de Los Ángeles. Griselda. Gris, está. Jonathan Stanley. Presente. Gracias, Jonathan. Karina Noemí. Karina. Ok. Carla Alejandra. Carla Alejandra. Presente. Okay. Ah, okay, gracias, Carla Alejandra. Carla Ivón. Carla Ivón. Presente. Gracias, Carlita. Cris Georgina. Aquí, presente. Gracias. Gracias, Cris. Lady Yamilet. Lady. Presente. Gracias, Lady.
Lorena del Carmen. Presente. Gracias, Lorena. María Catalina. No está. Ok, Miguel Ángel Rivas. Presente. Gracias, Miguelito. Okay. Ruth Saraí. Ruth. Ruth Saraí. No está todavía. Ok, Wendy Polet. Wendy Polet. Gracias. ¿Alguna persona no haya mencionado? Yo, Larisa Rachel. ¿Perdón? Larisa Raquel. Rachel Pereira. Ok. A ver. Marina Gómez. Buenas noches. Ahorita. Hola, Leida. Buenas noches. Hazel Salguero. Hazel. Okay. Buenas noches, Patricia Orellana. Rudy Membreño. Patricia. Alma Sosa. Patricia Orellana. Me quedé con Patricia Orellana. Alma. Alma Violeta ya la había llamado, Almita. Y no, quiero ver. No, Griselda. No. No. Raquel Portillo. Raquel, Raquel. Raquel Portillo. Ahorita, Raquel. Por un... Marjorie Hernández. Marjorie Hernández. Marjorie. Marjorie. Ok. Rudy Membreño. Ok, Rudy Membreño. Rudy, 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 Rudy. No, no, no. Rudy Membreño. Ok. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Hazel Salguero. Hazel Salguero. Ok, muy bien, ¿quién más? Mi persona está mencionada. Ok, Naomi, ¿verdad? Naomi Galán. Naomi Galán, ¿verdad? William, Ulises, ¿verdad? Sí. William Fuentes. Sí. Ok, Víctor Daniel Ramos. Ramos. Ok, ¿quién más? Más no mencioné. Ok, 3, 6. Ok, bueno. Clarisa Alejandra, creo que por ahí. Clarisa Alejandra. Ok, bien. Voy a tomar nota con estos datos con relación a si no me aparece en la asistencia. Con toda honestidad, como ya había impreso una asistencia, no sé si la habrán actualizado en el transcurso del día, pero con esos datos yo voy a verificar después. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Para los que no subieron el día de ayer, bueno, mi nombre es Nelcy González. Soy la persona que está ahorita con ustedes trabajando el tema de marketing digital. Estuvimos hablando el día de ayer un poco qué es el marketing, ¿verdad? Y hablábamos que no era solamente ir a agarrar una imagen, una fotografía y pensar que la íbamos a crear, ¿verdad? Sino que el marketing es una serie de estrategias que van enfocadas hacia un objetivo particular, ya así definiendo. Así que el día de ayer les quedó una actividad, de hecho no se las cargué en la plataforma, para que ustedes tuvieran un poquito más de tiempo, por si no la habían investigado, y que no les apareciera ahí el registro que no la habían hecho. Así que sí me gustaría escucharlas, escucharlos, qué fue lo que investigamos, y cuál es la estrategia o el planteamiento que pensamos implementar ya a nivel de nuestras organizaciones, o a nivel de nuestras ideas ya concretas para el para su empresa o negocio como tal. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? A ver. Hola. Solo uno. Solo una. Vaya, si no voy a voy a traer una ruleta la próxima y lo voy a sortear. A ver, ¿quién quiere iniciar? Así sin miedo, sin miedo. Lorena. Buenas noches, licenciada del grupo.
de lo que se aprendió ayer, ¿verdad? Para lo de la empresa y todo eso, ¿verdad? Así es. Es más, ahora pues tuvimos la dicha de ya de tener nuestro primer encuentro con nuestro jefe para hablar de la cafetería y poder hablar del tema de marketing digital. Y pues ya el día de mañana pues se va a dar el primer paso, que es tomarle pues una fotografía hasta unos postres para lanzar los medios publicitarios, promoción, ¿verdad? Nos vamos a promocionar en las redes sociales. Creería pues que eso es parte del marketing digital, promocionarnos por ese medio. Muy bien, promocionarse, ¿verdad? Por este medio. Muy bien, gracias. Lorena, a ver, ¿quién más? Stanley, Gerson, Karina. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Gerson, bienvenido. Bueno, gracias. Dentro de lo que nosotros estábamos hablando como equipo, era de los objetivos de alcance y posicionamiento de marca. Dentro de este posicionamiento, recordación para estar siempre en la mente del consumidor, logrando objetivos claves para nuestros públicos, como lo hablamos ayer, nuestro público meta o nuestro público que vamos a necesitar que vea nuestro contenido. Y dentro de eso, pues, lo de las generaciones, pero no sé si va dentro de esta pregunta o lo vamos a ir viendo después lo de las generaciones. No hay problema, si lo quiere socializar ahorita, en todo caso, yo le voy a hacer un brief de lo que estuvimos hablando ayer. Si lo quiere compartir, puede, si no, no hay problema. Sí, en resumen, para no adelantarme mucho, pues las generaciones están divididas por años, por etapas y por características muy importantes, entre ellos los baby boomer, que son de 1964 a 1900, perdón, de 1946 a 1964, son personas que no son nativos digitales, sino que nacieron como con la radio, con la prensa, todo era análogo, y en este caso, pues, eran muy tradicionales a estos medios, y por lo cual se conocen como medios tradicionales también, porque las personas, pues, eran masivas, ya no era un público objetivo, sino que iba a una totalidad de público. Luego está la generación Z, que es 1965 a 1980. Estos ya son como los inicios de los emigrantes digitales, que sabemos que pues ahí comenzaba ya un poquito a aparecer la era digital, ya empezaban a aparecer los disquetes, las computadoras de cajones y todo este tipo de cosas, las USBs. Entonces ya era como que la gente ya empezaba a integrar de a poco, como lo decimos, esta parte de lo digital. Luego viene la generación millennial o la generación Y, que es de 1981, bueno, del 90, lo toman algunos 81 por el rango de edad a 2000, ¿verdad? Entonces acá son ya personas que nacen con un chip ya un poco más nativos digitales, donde están como hay que ver lo nuevo, lo actualizado, las tendencias, pero no a un modo fuerte, sino a un modo como de superación. Hay que usar estas herramientas para superarnos, hay que usar esta herramienta para saber qué es lo que estamos haciendo. De ellos nacen también los emprendedores, lo que muchos conocen como esa parte de decir, no, yo voy a ser mi propio jefe, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces ya vienen con esa mentalidad de emprender y de hacer cosas distintas a lo que no lograron sus generaciones anteriores. Y la generación Z, que muchos conocen, 2001, 2016, son prácticamente ya personas que nacen con su teléfono, personas que no pueden hacer nada sin su teléfono, que todo lo buscan, que son los principales buscadores, como déjame creerte si está en internet, te creo si bueno, tanto está en las redes, está en las redes, tanto que han usado las redes sociales como medios informativos de credibilidad, como TikTok, o sea, ya no lo buscamos como consumo, sino como información. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Ucrania? Y entonces empezamos a buscar, son nativos de multimedia, mayor acceso a internet, todo es fácil por los datos y todo esto, ¿verdad? Entonces ese es un pequeño resumen. Y la última generación, que es la generación alfa, que prácticamente son ya los primordiales consumidores que están ahorita, que son los niños, que decimos es que no despega su iPad de la cara,
Podemos ver los centros comerciales o en peluquerías o donde estemos, los niños con las tablets entretenidos. Esos ya están ahí al 100% consumiendo juegos, consumiendo videos de YouTube, videos de entretenimiento, ¿verdad? Eso es como un pequeño resumen, a grosso modo. Gracias, Gerson. La verdad que nos dejó así casi sin nada a los demás para socializar. Y una de las cosas que ha surgido es que en pandemia, a raíz del confinamiento, surgieron diversas situaciones que estaban enfocadas al deseo de tener conocimientos. Por eso es que TikTok tomó muchísimo, muchísimo auge en su momento, porque al ser una red social que brindaba información casi que de inmediato, el algoritmo que tiene es bien poderoso porque prácticamente se viraliza de manera inmediata. Nuestro cerebro, con el paso de los días, lo hicimos un poco más lento, y al hacerlo lento, a su vez lo convertimos en un cerebro que quiere tener información inmediata. Y por esa razón, muchísimos, muchísimos nos aburrimos rapidito cuando no obtenemos la información casi que de inmediato, pero es que hemos tenido una evolución cerebral o neuropsicológica que nos ha venido a revolucionar, y eso ha generado que en la actualidad nosotros, al momento de hacer una publicación, al momento de querer o tratar de posicionar un producto o servicio, pues le demos la información necesaria al usuario o al consumidor. Es decir, que lo que nosotros le estemos generando, le estemos vendiendo a través de los medios digitales, le tiene que generar tanto interés, y a partir de ese interés, pues vamos a obtener resultados óptimos para poder posicionar nuestros productos o servicios. En pocas palabras, tenemos un enorme reto de luchar contra esa nueva tendencia, que yo creo que muchísimos no la conocíamos o no sabíamos que eso es lo que sucede. Y por esa razón, algunas redes han venido a tomar muchísimo, muchísimo poder sobre los usuarios, y a través de eso, de alguna manera, nos vienen a lanzar grandes retos. Entonces, esos son los retos que nosotros debemos asumir. Pero como nosotros, de alguna manera, somos seres resilientes, es decir, que nos adaptamos a los cambios, eso nos permite también poder ir más allá, ¿verdad? Tener ese lado creativo, poder hacer contenido que sea acorde a las necesidades de los consumidores. Y por eso el compañero nos explicaba un poco de eso, relacionado a las generaciones, que de hecho por acá se lo voy a compartir. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de dichas generaciones, nos damos cuenta que estas generaciones de alguna manera vinieron o han venido a cambiar nuestra forma de poder ver la tecnología de diferente manera. Ella nos decía, compañero, tenemos a los migrantes digitales, los inmigrantes digitales, perdón, y los nativos digitales, y entre ellos están los baby boomers, la generación X, que son los inmigrantes digitales, que son personas que entre que los 72, 73 años hasta los 27 más o menos, los que nos hemos de alguna manera tenido que adaptar justo al contexto, y de alguna manera tenemos que adecuarnos o nos hemos adecuado para poder estar a la vanguardia. Sin embargo, los nativos digitales ya son la generación Y y los millennials, y en el caso de la generación Z, ya prácticamente, como decía el compañero, vienen con el móvil ya casi que a la par, ¿verdad? O ya nacen con el móvil. Entonces, eso debemos de tener muy en consideración al momento que nosotros estamos tratando de generar estrategias. Y el día de ayer decíamos, para generar una estrategia o para generar marketing digital,
Lo primero que debemos hacer es pensar qué es lo que queremos lograr. A partir de ese qué queremos lograr, venimos y definimos objetivos. Cuando ya tenemos definido objetivos, venimos y hacemos el siguiente paso, que es la creación de nuestro buyer persona. Para los que se nos hace nuevo el concepto, el buyer persona es aquel personaje ficticio que nosotros tenemos, o aquella persona que de alguna manera quisiéramos que fuera nuestro cliente ideal o nuestro cliente perfecto. Y ya decíamos que dentro de eso veíamos algunos aspectos etnográficos, como por ejemplo edades, sexo, costumbres, creencias, entre otras cosas. También viendo su perfil psicológico, calidad, su nivel de, o su comportamiento, sus hábitos de consumo. Y esto nos puede permitir crear nuestros perfiles o nos puede permitir crear un perfil de acuerdo al producto o servicio que nosotros estábamos estableciendo. Y decíamos el día de ayer, dependiendo del tipo de producto al que yo me voy a querer dirigir o que quiero orientar al mercado, así va a estar planteada la estrategia. Y si nosotros tenemos un segmento o un target, el cual nosotros queremos crear una estrategia y no lo hacemos en el medio adecuado, lo primero que vamos a obtener son resultados negativos, es decir, que no vamos a lograr el objetivo esperado, que es el posicionamiento o comercialización de nuestros productos. Porque ya lo decíamos el día de ayer, nuestro objetivo no es generar o crear contenido, nuestro objetivo es generar la venta que nosotros de alguna manera estamos teniendo. Entonces, quieras decir o no, tenemos que tener claridad en eso. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos o de lo que estuvimos conversando ayer para los compañeros y compañeras que se integran este día y a su vez voy a avanzar con el siguiente tema y nos vamos a quedar socializando un poco de la actividad de este día. Bueno, ayer así a grosso modo vimos un poco de los orígenes del marketing. Vimos que el marketing es un arte, es una ciencia que nos permite explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. También el marketing busca o identifica los deseos no realizados o aquellos deseos que de alguna manera no han sido atendidos. Y esto nos puede medir. De acuerdo, o lo podemos medir de acuerdo al tamaño del mercado que tenemos identificado o el lucro potencial. Y también hablamos un poco de los enfoques o de lo, del marketing y que en principio, pues el marketing estaba orientado a la producción, luego estuvo orientado al producto, posteriormente estuvo orientado a las ventas, luego su orientación se dirigió al marketing y ahora el enfoque del marketing se ha venido a hacer a generar un marketing ya más holístico, es decir, un marketing que abarca un todo, ya no solo piensa en la producción, ya no solo piensa en el producto, ya no solo piensa en la venta o en el valor de estas, ya no solo está orientada al marketing como tal, sino que hace la integración de todos estos enfoques y lo vuelve uno solo. Y por eso es que ahora nosotros al crear una estrategia adecuada para un segmento adecuado, se nos hace más fácil poder obtener resultados esperados. Y dentro de estas etapas, también mencionábamos o hablábamos un poco que las estrategias de marketing digital es una serie de estrategias que están dedicadas hacia la promoción de nuestra marca o el posicionamiento en Internet. Y veíamos ahora que estamos haciendo el pequeño repaso de la importancia de determinar las generaciones digitales de acuerdo a las edades. Y ayer decíamos que era importante definir precisamente esto, porque cuando nosotros venimos y hacemos nuestro análisis para determinar nuestro objetivo, aunado al objetivo, llevamos el segmento o llevamos definido nuestro buyer persona
Y a partir de ahí nosotros podemos determinar bajo qué red o bajo qué plataforma vamos a estar utilizando una determinada estrategia. Y cuando digo plataformas, podríamos referirnos, por ejemplo, a blogs, podríamos referirnos incluso a aplicaciones, podríamos referirnos a diferentes sitios web, podríamos hablar también de correos electrónicos, de estrategias de email marketing, entre otros. Entonces, básicamente es eso la razón de ser del por qué, la importancia de tener claridad al momento de estar creando una estrategia y el por qué es necesario que sepamos orientar. Para muchos, realizar esto probablemente sea algo que ya sea parte de nuestro día a día. Probablemente para algunos lo hagamos de manera genérica. Algunos otros probablemente no lo hacemos más que todo para un segmento. Pero habría que definir cuál es, primero que nada, la estrategia que ustedes están tratando de posicionar en el mercado. Ahora iniciamos con el tema de las 4 Ps del marketing. Yo creo que casi me atrevería a decir que creo que todos conocemos el marketing mix o las 4 P del marketing, donde tenemos el producto, el precio, la plaza y hablamos un poco de promoción. Pregunto, ¿quiénes tienen claridad o quiénes no tienen, más bien, quiénes no tienen claridad? ¿Qué tipo de productos o servicios están ofreciendo en su negocio o en su empresa? ¿Hay alguien que no tenga claridad? ¿Alguien? ¿Nadie? Voy a dejar de compartir para ver caritas. ¿Todos tenemos claro lo que hacemos en nuestras organizaciones o cómo funcionamos? ¿Sí? Levante la manita, ¿quién tiene claridad? Si tenemos la claridad de lo que estamos ofreciendo. Gracias. Gracias a las personitas que nos están levantando la mano. Muy bien. Hago esta pregunta porque de pronto podríamos haber alguna otra persona que no tengamos claridad en ella. Creo que para todos es conocido el tema del marketing mix o para alguien es nuevo este concepto. ¿Para alguien es nuevo? Para mí es nuevo. Ok. ¿Qué parte para usted todo el concepto de marketing mix es nuevo, Karina? ¿O algo en particular es nuevo para usted en el tema de marketing digital? No, el mix. Ok, el marketing mix, bueno, en mercadeo lo conocemos como las variables también para el compañero Víctor. Ok, lo ha hecho empírico. Bien, voy a explicar un poquito. Hago esta pregunta porque como la mayoría de los que están acá tienen ya algún tipo de conocimiento, no quisiera estar haciendo o estar explicando algo que en algún momento se pueda volver quizás hasta cierto punto tedioso porque ya lo conocen y al final pudiésemos utilizar u optimizar el tiempo ya en preguntas un poco más puntuales. Entonces, voy a explicar un poquito. Regularmente cuando hablamos de marketing en el tema, perdón, en mercadeo, lo conocemos como las variables del mercado. Las variables del mercado, pues podemos encontrar desde las 4P, 5P, 6P, 7P, 8P. Y cada una de ellas integran diferentes elementos relacionados al producto, al servicio, a las personas, a los pensamientos, entre otros. En el caso del marketing mix, podemos encontrar muchísimos conceptos, pero quizás como el más popular o utilizado en marketing son las 4P del marketing, en el cual tenemos integrado, perdón, el producto, el precio, la plaza y la promoción. Cuando nosotros hablamos de producto, nos referimos a qué estamos ofreciendo. Pero acá no precisamente se limita a productos, sino que también estamos hablando de servicios. Acá.
lo vamos a integrar en la parte de servicios. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo en el marketing mix qué producto yo le estoy ofreciendo a mi público o qué producto o qué servicio voy a vender, voy a posicionar, quiero dar a conocer, quiero incursionar en el mercado, quiero que sea o darlo a conocer. Entonces, el producto se vuelve de una de las partes o uno de los elementos indispensables para definir en algún momento las estrategias. Y por eso decíamos, dentro del marketing digital, definir en nuestro marketing mix es bien importante para poder tener claridad hacia dónde vamos a orientar nuestra estrategia. Cuando hablamos de precio, nos referimos a que tanto el precio debe de ser un precio competitivo de acuerdo al mercado al cual nos estamos orientando o al cual nos estamos dirigiendo, porque si yo vengo y trato de impulsar un determinado producto que tiene, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta tijera. Si mi objetivo es, por ejemplo, posicionar este nuevo artefacto, en el supuesto fuese un nuevo artefacto o esta herramienta, la cual la quiero posicionar, primero que nada debemos saber cuál es el precio que está dispuesto el cliente a pagar. Aparte de saber qué precio está dispuesto a pagar, definir también que el segmento a quien yo le estoy dirigiendo el producto tiene o cuenta con las condiciones para poder adquirir el producto. Y también este debe estar alineado a los precios del mercado. No puedo pensar que voy a venir a vender un producto a un alto precio cuando el producto no tiene las suficientes bondades para poder ser aceptado con un X precio. Eso es como algo bien, bien determinante, es decir, que debemos mantener ese equilibrio entre la calidad y el producto, además del valor que este tiene. También cabe destacar que el precio no es una causa para que mis clientes o mi segmento no quiera comprar el producto. ¿Por qué? Porque para todo segmento vamos a encontrar un mercado que esté dispuesto a pagar el precio del producto que nosotros estamos ofreciendo. En pocas palabras, si yo no tengo claro mi segmento o mi mercado a quien estoy dirigiendo mis productos, probablemente lleguemos a caer en el error que el cliente no va a aceptar ese precio. Luego tenemos la plaza, que esta hace referencia al lugar físico o virtual, donde nosotros estamos posicionando o intentando vender nuestros productos o servicios. Recordemos que cuando nosotros hablamos, y este es un concepto que probablemente para algunas personas sea nuevo, para otras personas ya es un concepto bien, bien familiar. Por ejemplo, muchos pensamos que mercado es el lugar físico. El mercado es donde yo puedo ofertar mis productos o servicios. Y la plaza es el lugar físico donde yo puedo vender estos productos o servicios que estoy dirigiendo a un segmento en particular. Y cuando venimos ya a hablar de la promoción, es ahí cuando nosotros venimos y decimos en la forma o las acciones que voy a hacer para poder dar a conocer mis productos o servicios. A veces confundimos el término promoción con algo. Bueno, esto es probablemente para ustedes no sea, pero para algunos sí, confundir el concepto promoción a veces con el concepto oferta. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando nosotros hablamos de promoción, es en la forma o las estrategias que yo voy a utilizar para vender mis productos o el canal que voy a estar utilizando.
Entonces, básicamente el marketing mix, eso es lo que hace o es lo que integra con el mercado o el segmento que nosotros estamos trabajando. Y prácticamente es eso, ¿verdad? ¿No? La razón de ser de nuestro o del marketing mix. Bien, preguntas hasta acá, porque vamos a comenzar ya a hablar ya directamente de cómo nosotros aplicamos el marketing mix en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos actuales, o cómo lo aplicamos ya en estrategias puntuales. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿La podemos hacer? ¿O la puede escribir y la leemos? ¿Hola? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Como la horchata? ¿O como un vaso de agua? ¿O como un vaso de agua transparente? A ver. Ah, todo bien. Todo claro como el Okay. chocolate. Todo claro como el chocolate. Vaya, de acuerdo. Bien, ahora sí, quiero escucharlos. Voy a ir preguntando o los que queramos participar para que me cuenten cómo ustedes desde sus entornos laborales, ustedes aplican el marketing mix ya al momento de crear sus estrategias. Los escucho sin pena. ¿Han venido bien calladitos? ¿Qué me les pasó? ¿Día agotador? Sí, día agotador. Vaya. Pero no se preocupe, aquí botemos el cansancio. Aquí botemos el cansancio. Veamos, vamos a ver. A ver, quiero ver, quiero ver. Lady, gracias por participar. Cuéntenos, ¿cómo aplica usted el marketing mix en esto, ya en sus entornos locales o en su día a día? Hola, buenas noches. Vaya, fíjense que lo que estoy aprendiendo prácticamente en mi trabajo, yo tengo la atención al cliente. Entonces, lo que prácticamente estoy analizando con lo que estoy aprendiendo es en cuanto al precio, ¿verdad? Que tenga un precio competitivo. A veces, por ejemplo, los clientes me dicen, mire, pero en tal empresa me cobran tanto por ese servicio. Entonces yo ahí juego con respecto a los descuentos que tengo autorizados a brindar para yo poder, ¿verdad?, dar un servicio competitivo, con un precio competitivo, perdón, pero siempre manteniendo la calidad, ¿verdad? Okay, Y pues. recuérdeme, Lady, ¿a qué se dedica su empresa o dónde usted Es trabaja? una empresa Servicios de que limpieza. servicios de Okay. limpieza. Ajá. Y pues Muy bien. realmente estoy encargada de las redes sociales y de área vía comunicación de teléfono, correo electrónico. Entonces yo ahí juego bastante en este punto del precio, ¿verdad? Muy bien. Con el precio. Pregunto, ¿el precio será una causa para que un cliente deje de comprarme? A ver, Sí, ¿sí, Karen? y la calidad de esas también. El precio versus la calidad. Ok, ¿el precio será una causa para que un cliente deje de comprarme? A veces sí. A veces sí. Lorena nos dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Depende el tipo de cliente, porque Depende el tipo de cliente. hay clientes que les gusta lo bonito, pero barato. Y hay clientes que les gusta la calidad, entonces ellos prefieren comprarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos productos. Uno que es un poquito más caro y el otro es más barato. Algunos prefieren el más económico, pero otros no. Otros prefieren quizás, digamos, como ellos dirían, la calidad, entonces compran el más caro. Ok, comprar el más caro. Muy bien. ¿Quién más está de acuerdo que el cliente es una causa? Perdón, ay, Dios mío, que el precio es una causa para que el cliente deje de comprarme o perder un cliente.
Raquel. Raquel y luego Ernesto. Bye. En mi caso, fíjese de que no siempre es el precio. O sea, no dejo de vender a veces porque tal vez tendré centavos más caro, un dólar más caro. Es la atención que nosotros brindamos. En el caso mío, yo trabajo en farmacia. Tengo 26 años de trabajar en farmacia y para mí es totalmente nuevo lo que estoy aprendiendo ahorita. Y sí he aprendido a conocer bien el mercado, como en, digamos, en zonas de donde hay cliente de buenas, de buena, como decirle, posición económica, así como también en zonas bajas. A veces sí afectan los precios, pero casi siempre tengo la oportunidad de ¿cómo se llama?, de que el cliente me compre por la atención. Por la atención. Ernesto, sí. Y creo que Lady pidió la palabra, no sé. Vamos, Ernesto. Vamos, Ernesto. Sí, desde mi punto de vista, el precio sí afecta bastante a lo que son los clientes, ya que si no se ha hecho un estudio de mercado adecuado, puede ser de que se tenga tanto un precio demasiado alto o se tenga un precio muy bajo. Entonces, esto lo ve el cliente más que todo, ya que habría que realizar unas métricas para poder ver la nivelación de los precios y ponerlos de acuerdo al valor de mercado. Ok, ponerse de acuerdo con las métricas y el valor del mercado. Muy bien. Lady, ya vamos a ver. Hola, vaya, fíjense que en mi caso tengo un año de experiencia. Este trabajo es nuevo para mí, pero he aprendido bastante con respecto al precio y por eso toqué ese punto. Porque, por ejemplo, en mi empresa hacemos lavado de muebles. El juego de tres piezas, por ejemplo, tiene un precio, pero el cliente a veces me ha llamado que en otros lugares se lo han realizado a un precio más económico, pero nos han buscado nosotros por recomendaciones en cuanto a calidad de servicio, ¿verdad? Y han pagado más barato en otros lugares, pero al final nos han recontratado a nosotros, digamos, para hacer el mismo trabajo que ya le hicieron, pero tomando en cuenta la recomendación en cuanto a la calidad del servicio. Entonces, a veces también es importante, como decía la compañera, la atención y la calidad que nosotros brindamos, pero también influye bastante el precio. Ok, influye el precio, muy bien. Daniela, me dice depende. A ver, cuéntenos, Dani, ¿de qué dependerá qué tanto influye el precio para que un cliente deje de comprarnos? Yo creo que, bueno, como decían, que influye también depende del tipo de cliente, pero también quizás como la necesidad que tenga el cliente de ese producto, porque no sé si es algo que de verdad lo necesita, el precio es como un poquito irrelevante a veces, si es algo que él de verdad necesita. Por ejemplo, puede ser una medicina, no sé, que la necesita tomar muy seguida, entonces el precio es como irrelevante. Ajá. Ok, bien, eso es aplicado a un contexto o a un producto que lo necesitamos, ¿verdad? Que hay una necesidad latente y bueno, pues ni modo, no hay de otra. Lorena, y luego sigo con la intervención. Lorena. Sí, yo pienso que a veces el precio, nosotros así los seres humanos así somos, ¿verdad? Si vamos a X lugar, pagamos el precio que sea porque es marca. Pero si vamos a un cierto lugar, no lo queremos pagar porque no hay categoría. Entonces, a veces el precio es relativo, sí y no. O sea, es bien contradictorio, pienso yo, ¿verdad? Porque a veces nosotros en la cafetería nos hemos dado cuenta que, no quiero decir marcas, competencias, pero igual nosotros somos competencias, pero prefieren irse a un café más caro y no apoyar un café de un emprendedor. Y tal vez los sabores sean mejores de un emprendedor que no lleve químicos a que el que lleve químicos, pero como la marca ya está impuesta entre nosotros, ya queremos lo que vale más, lo que es más caro, porque lo creemos que es alto por categoría de la marca. Gracias. Muy bien. Buena, voy a tomar las últimas dos intervenciones, tanto la de Dani como la de Lorena.
Y bueno, vamos a tomar en el caso de la medicina, decíamos que porque es algo que es urgente, lo necesito y no hay de otra y ni modo, tengo que pagar el precio. Eso es lo que quizás de alguna manera tenemos ese concepto. Y luego venimos ya con algo que no es de primera necesidad. Sí, un cafecito, ir a una cafetería, tomar un cafecito, relajarme, etcétera. Ahora bien, la compañera nos decía algo bien importante. Por ejemplo, no le voy a decir el nombre de la empresa, pero la empresa, hay una empresa en San José La Majada que distribuye el café, por ejemplo, a Wendy's, a McDonald's, a Starbucks. Y recuerdo hace un par de años yo llegué a ese lugar a dar una capacitación y mi sorpresa fue ver las piletas con, diferentes piletas, perdón, con los cafés. Y mi pregunta fue, ¿y eso para qué es? Porque me llamó la atención que estaban incluso, en uno estaban los logos. La persona me comentó que ellos distribuyen el café a esos diferentes lugares. Ahora bien, viene algo bien importante y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar nuestras estrategias. Y es el posicionamiento o el branding que nosotros vamos a hacer de nuestra marca y nuestros productos o servicios. Si bien es cierto, el precio no debería ser una causa para que el cliente deje de comprarlo, porque primero que nada, nosotros regresamos al inicio y a partir de mi objetivo, decíamos quién es mi segmento, quién es mi target, quién es mi buyer persona. Es ahí donde yo tengo que saber orientar mi estrategia y dirigirla. Ahora no es necesario que nos gastemos miles de dólares haciendo una investigación de mercado. Lo podemos hacer con un pequeño testeo, lo podemos hacer con una encuesta, lo podemos hacer con conocer, por ejemplo, la experiencia que han tenido los usuarios. Podría ser a través de redes sociales, a través de correos electrónicos. Hay diversas formas en las cuales nosotros podríamos preguntarle a nuestros clientes la experiencia que éste ha tenido. A partir de ahí, nosotros venimos y hacemos ya nuestro planteamiento. Es decir, que el precio no es una causa para perder un cliente. El precio no debe de ser una causa para que un cliente deje de comprarlos. Van a haber otros aspectos que van a hacer que el cliente deje de ir. Una causa que sí va a ser bien marcada es que el producto sea de mala calidad, que usted le haya bajado la calidad a su producto, que reciba una muy mala atención al cliente o servicio que le estemos brindando, que la actitud que nosotros mostramos al momento de vender nuestros productos, eso sí, son causas bien determinantes. Y hay clientes que le van a decir, se lo van a cuestionar, le van a decir, mire, me trataron mal, no me gusta el servicio, me voy. Hay clientes que simplemente se van a ir en silencio. El precio es el valor que el cliente está dispuesto o el usuario está dispuesto a pagar por un producto o servicio que usted le está ofreciendo. Es decir, por la necesidad, por cubrir esa necesidad que tiene. Un cliente va a buscar que usted llene ese vacío o esa demanda que ha sido desatendida. Por ejemplo, decía la compañera, ¿se van a ir a un café de marca? Probablemente sí, pero veamos también otros elementos que están relacionados con la marca. Por ejemplo, si alguien se va a un Starbucks, puede pasar todo el día comprar un café y puede pasar todo el día trabajando y nadie le va a ir a decir, mira, solo has consumido un café, ¿por qué no te vas? ¿O querés algo más? Nadie le va a decir eso. Sin embargo, hay otros lugares donde usted termina de comer y casi que con su último bocado le dicen, ¿va a querer algo más? ¿Le traigo la cuenta? Váyase ya, casi que se lo dicen aún. Entonces, esas malas experiencias sí pueden ser causa del por qué una persona deje de consumir sus productos o servicios. Entonces, el precio, insisto, no es una causa para que un cliente deje de comprar. Vamos a tener diversas causas, pero no debería de ser el precio, porque si usted sabe orientar su
producto o su servicio que usted está promocionando o queriendo posicionar, el cliente va a estar en la disposición de pagarlo. Claro, tampoco vamos a pensar que vamos a cobrar un porcentaje demasiado elevado sobre el que tiene el mercado. Lo que en algún momento nosotros hemos visto, y caso de ello, es que cuando estábamos en pandemia, hubo una inflación tan grande de algunos productos que muchos sabemos, por ejemplo, el caso de las mascarillas. ¿Cuánto llegó a valer una caja de mascarilla? ¿Cuánto llegó a valer? ¿Alguien supo cuánto pudieron llegar a valer una caja de mascarilla? Dígame, Lore. Cris. Hubo un momento que llegaron a valer casi $10 la caja. $10, ajá. Cuando ya estaban acabándose y que todo el mundo ya no hallaba en los súper. Ajá. Y en lo más duro, que cuando ya se agotó todo, ¿cuánto fue el precio máximo que las vendieron? $45. 45, 47, $50. Y muchas personas tuvimos que comprarlas porque por el temor al contagio. Entonces, pregunto, ¿será el precio la causa para que un cliente deje de comprar? No. Porque en este caso, claro, aquí hubo una situación bien terrible, porque tanto farmacias, bueno, hubo una escasez del producto para la producción de esto, valga la redundancia, el cual provocó que de alguna manera los precios se elevaran. Sí, pero insisto, si usted hace cuentas cuánto costaba una caja de mascarillas antes de la pandemia, en los lugares que la compraba carísima, usted la compraba $1.95 la caja de 50 mascarillas, la quirúrgica. Y en lugares donde relativamente la compraba, donde venían insumos médicos, la podía llegar a comprar hasta en 80, 95 centavos. Entonces, pongo esto de ejemplo porque a veces pensamos que el hecho de tener un precio va a ser una causa para que no nos compre. Por el contrario, el cliente va a comprar experiencia, el cliente va a querer comprar la satisfacción. Y ya decía la compañera Lady, ya nos ha pasado que hay personas que vienen, compran, piden nuestros servicios porque ya vienen de otro lugar y tuvieron una muy mala experiencia. Al final vinieron a comprar y les salió más caro de lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que simplemente cuando nosotros tenemos claro a qué segmento o a qué mercado yo le estoy vendiendo, usted, claro, se va a encontrar clientes que no van a ser parte de su segmento. Es decir, aquellos clientes que no están dispuestos a pagar el precio de su producto, pero sí va a encontrar los clientes que verdaderamente sí estén en la disponibilidad de hacerlo. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ok, ¿de qué me va a servir analizar todo esto? Sencillo, que cuando nosotros estamos creando nuestra estrategia, llevamos de lado o llevamos a la par más bien nuestro marketing mix, que nos va a permitir poder crear una estrategia aún más puntual al momento de posicionarnos en el mercado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta que tengamos relacionado a lo que acabamos de ver de marketing mix. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que nos haya quedado o que querramos ampliar un poquito más? ¿Nadie? Yo solo tengo una duda. Cuéntenos, Ana. Es que usted decía de que ahora ya no es importante hacer investigaciones tan grandes y que lo podemos hacer a través de una encuesta digital o de algún otro, digamos, una dinámica, ¿verdad? Ocupando la tecnología, según lo que le entendí. Entonces quisiera entender un poco más por qué ya no es necesario hacer esa investigación, ¿en base a qué? Porque teniendo en cuenta que una investigación, por ejemplo, de salud de marca o investigación comercial, tiene aspectos de estructuras de mercado, de segmentaciones, de producto, de precio, de selección de canales, de rendimientos y de todo ese tipo de temas que nos van a ayudar a tener no solo la visión nuestra, sino que también de nuestros competidores. Entonces dejaríamos como fuera una,
una segmentación, digamos, importante del mercado. Entonces, básicamente es una duda. Bien. Quizás no me expliqué bien, pero aclarando, no me refiero a que dejemos de hacer investigaciones. Decíamos que ya no tendríamos o ya no tenemos que hacer grandes investigaciones, y esto no es que sea aplicado para todos. Esto es aplicado para aquellos comercios, aquellos negocios que de alguna manera de pronto sus presupuestos no sean tan grandes para poder hacer una investigación de mercado. Ejemplo de ello, negocios que de pronto están iniciando en un determinado segmento, en un determinado mercado, no precisamente se tiene que ir a gastar X cantidad de dinero o de presupuesto de inversión para realizar un estudio de mercado. Pero esto ya es bien, bien general cuando nosotros queremos posicionar un producto o servicio. Pero cuando ya nosotros tenemos puntualizado la estrategia que nosotros queremos hacer o al mercado al cual queremos llegar, ahí sí nosotros tenemos que hacer una investigación. Pero como ayer lo decía, aquí tenemos de diferentes niveles empresariales, es decir, que algunos somos pequeñas empresas, otros somos medianas, otros pertenecemos a grandes. Entonces, algunos ejemplos yo los doy para, por ejemplo, pequeñas empresas o para microempresas. Otros ejemplos yo los doy para grandes empresas, y el objetivo es tratar de nivelar y que todos pues tengamos insumos o elementos. Pero en este caso, Alma, si nuestro negocio, en este caso la empresa, está en vías de introducir un nuevo producto, claro que tenemos que hacer una investigación como tal, donde conozcamos nuestro segmento, nuestro target, las necesidades que tienen los consumidores, la aceptación de precios, las proyecciones incluso que nosotros podríamos tener en un corto o mediano plazo, etcétera. Todo eso va a depender del tipo de empresa en la que estamos, pero no me refería a que no deberíamos de hacer, sino que me refería a que en la actualidad algunos podemos hacer pequeños testeos que nos permitan hacerlo. Y hago énfasis en esto porque también a veces tenemos el concepto que precisamente tenemos que hacer grandes investigaciones y a lo mejor mi negocio o mi empresa es pequeño. Entonces, quizás aclarando, y las disculpas del caso, si se malinterpretó lo que había mencionado, pero no me refería a que no deberíamos de hacerlo. Por el contrario, cuando nosotros tenemos claro que necesitamos hacer o posicionar un producto o servicio, sí es necesario que nosotros hagamos esta investigación. Porque así el nivel de fracaso, reducirlo, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y también la investigación nos va a permitir poder también crear estrategias más puntuales para el segmento al cual nos estamos dirigiendo. Sí, precisamente por eso es que yo hacía mención, porque en una investigación, pues se conoce, como le digo, la estructura, el comportamiento de los consumidores, el análisis de las estrategias de nuestros competidores, digamos, modelos de ventas, etcétera. Entonces, tal vez en este caso sería, digamos, conocer gustos y percepciones, ¿verdad? Porque ya no sería una investigación, sino que conocer tal vez la percepción del consumidor, si lo conocen, si no es conocido, qué le gustaría ver del producto, no sé. Pero sí, ya no nos estamos refiriendo a una investigación como tal. Ah, vale. En ese caso, vale, por ejemplo, usted me decía que trabaja en Procaps y está en la encargada de medios. Cuénteme un poquito más qué hace Procaps. Nosotros somos un laboratorio que producimos salud, digamos, es la visión, ¿verdad? Lleva salud a nuestros consumidores, y lo que nos, en el caso de nuestros productos, son diferentes categorías de medicamentos con diferentes audiencias por edades, niveles socioeconómicos y todas las variables sociodemográficas. Diga. Pues básicamente son diferentes categorías que nos encargamos de comunicar.
Ok, bien, en este caso es bien, bien interesante porque usted mismo acaba de decir es el tema de salud, ¿verdad? En el caso, incluso en salud, tendríamos que no solamente hacer una, por ejemplo, un posicionamiento, una aceptación de un nuevo producto, sino que también vamos más allá y ya es hacer, por ejemplo, investigaciones a nivel del área de salud, por ejemplo, si nosotros, un ejemplo, si nosotros quisiéramos introducir productos para, se me ocurre, reducción de peso, es lo único que se me ocurre porque yo de medicina, les soy honesta, lo que menos sé es eso, lo único que conozco son las acetaminofén que quitan el dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos posicionar o queremos ver qué tanta aceptación podría tener un producto ya aprobado, ya a punto de ser lanzado al mercado, por ejemplo, medicamento para la reducción de peso, con quienes podríamos comenzar con la aceptación de este producto. Podríamos comenzar con un mercado nuevo o podríamos comenzar con nuestro mercado natural. Clarísimo. Sí, pero lejos de la aceptación, acuérdense que todo se basa en base a una oportunidad. Entonces, analizar el mercado y ver una oportunidad de una demanda insatisfecha, en este caso. Lejos de una aceptación, por eso yo en este caso sí no compartía de que se generalice. De que no se haga porque hay muchos criterios que se dejan fuera y que tienen que ver con el marketing mix y no solamente en temas de aceptación, sino que de rendimientos, de territorios, cuotas de venta, diseño, puntos de ventas, desde el mensaje, selección, etcétera. Entonces los criterios son bien enormes, pero quizás nos estamos saliendo del tema nada más. No se preocupe. Por el contrario, a veces uno hace, bueno, en el caso a veces como facilitadora, lanzamos un comentario o algo que lo pensamos, solo pensamos para un determinado segmento, pero en este caso sí, las disculpas del caso, sí se malinterpretó el hecho de que haya dicho yo que no era tan necesario, sino que yo me refería a aquellos pequeños comercios, ¿verdad? Porque imagínense, comparado con la cafetería que va a iniciar versus un laboratorio que está, no sé si solo a nivel nacional, sino que a nivel regional o a nivel Centroamérica, no sé, desconozco exactamente hasta qué, cuál es la cobertura que tienen. En ese caso es muy diferente y por eso decíamos el día de ayer, las estrategias para unos no van a ser las mismas para otros. Y sí, nuevamente las disculpas del caso, si se malinterpretó el hecho de que se interpretara el concepto que no había que hacer. Por el contrario, sí hay que hacerlo porque, ya lo dijo la compañera, hay que ver muchos aspectos que están relacionados con la marca, el posicionamiento, ya ella misma decía, están relacionados con la venta, volvemos con el tema de la aceptación, por ejemplo, los indicadores de desempeño, incluso de los mismos equipos de trabajo o, de los, o del posicionamiento que vamos a tener a nivel, a cierto segmento, etcétera. Entonces, sí, en el caso de acuerdo al tipo de negocio o el tipo de empresa, sí es necesario que nosotros hagamos nuestros análisis de mercado, que los podamos investigar esos mercados, que podamos trabajar con ellos, que podamos tener claridad hacia dónde vamos y eso ya lo decíamos, nos va a permitir poder crear las estrategias adecuadas. Muy bien, bueno, ya son pasadita a las 9, quisiera de igual manera mantener el tiempo de trabajo que tenemos. Sí, así en sencillas palabras, los aprendizajes de este día. 2, 3 personas que quieran participar, que no hayan participado. 2, 3 personas. A ver, nadie. No hemos aprendido nada. A ver,
Quizás como recapitulando lo que mencionaron, lo del marketing mix, que eran lo del producto, el precio, la plaza y la promoción. Okay. Que son como los cuatro pilares principales. Ok, es el aprendizaje que se lleva, conocer los cuatro pilares. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera recapitular o compartir el aprendizaje o lo nuevo que se lleva este día? ¿Lorena? Sí, nosotros pues yo ayer ya empecé a poner en práctica todo esto con una cafetería Bean de Cocho. Es más, ahorita pues tuve que contestar ya un mensaje porque al parecer pues funciona las redes. Es más, ahorita pues ya tenemos ahí un cliente pues que ya nos está encargando el cafecito y pues nos sentimos muy contentas de seguir aprendiendo. Lo otro pues con lo de lo que mencionó usted del precio, quedo satisfecha con lo que he aprendido el día de hoy. Pues yo lo miraba de otra forma, ahora pues lo he entendido y lo he comprendido de otra forma, más clara, y le agradezco, licenciada. Feliz noche. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera realizar algún aporte? Si no, pues vamos a ir dando finalizada la jornada de este día y nos estaríamos viendo el día de mañana nuevamente a 8 de la noche. ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Pasen una buena noche. Descansen. Hagan las actividades. Nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias igual a todas y todos.